es lo que es, ¿ok? Entonces, ¿qué estás haciendo? Tú que acarrajaje, ¿ok? Ahora estamos mirando cómo usamos palabras de las preguntas. ¿Ok? Como que, dónde, cuándo, cuántos, ¿ok? Repasaremos esto. Entonces, es, como pueden ver, es una frase presente continuo, ¿ok? Es tu carrajaje. Tú estás haciendo una acción en el proceso, ¿ok? El verbo es karna. Karna, hacer. Tu carrajaje, estás haciendo. Ya hemos conjugado carrajaje. ¿Y cómo ponemos, dónde ponemos esa palabra kya? ¿Cuál es nuestra palabra para qué? ¿Ok? Hay dos opciones. ¿Pueden recordar si es una pregunta cerrada o es una pregunta abierta? ¿Ok? Pregunta cerrada es donde la respuesta se espera sí o no. ¿Ok? Y la pregunta abierta es donde esperamos una respuesta en frase o cualquier otra palabra que sí o no. Por ejemplo, yo voy a decir, ¿tienes hambre? Entonces, la respuesta debe ser sí o no. ¿Sí? Eso se llama pregunta cerrada. En caso de la pregunta cerrada, esa palabra kya viene antes de sujeto. O podemos decir que la frase empieza de kya, ¿ok? Como pueden ver aquí, es una pregunta cerrada. ¿Es él un doctor? ¿Ok? Kya ye doctor he. Pueden ver que primero tenemos kya, luego tenemos ye. Perdón. Entonces, como pueden ver, kya nuestra palabra de pregunta y ye es sujeto. Y aquí empieza de kya y después viene sujeto. Solo esa es la diferencia. Y cuando es una pregunta abierta, donde la respuesta no solo se espera en sí o no, sino cualquier otra cosa. En este caso, primero viene sujeto y justo después viene kya. ¿Tú kya kar raha hai? ¿Está claro? ¿Cualquier duda o pregunta? ¿Alguien tiene una duda o pregunta en esto? Namaste. Para responder la pregunta tú que acarraje, que es una pregunta abierta, o sea que no vamos a responder ni con sí ni no. En este caso, si yo quiero responderlo tú que acarraje, usted preguntaría, yo quiero responder, yo estoy escuchando la clase, sería en presente continuo, ¿verdad? Sí, porque entonces, sí, me... Entonces, class sun rahihu. Sí. Ok, me class sun rahihu. Sí. Es el verbo lo cortamos, le quitamos el na. Sí, quitamos okay. Na y en presente continuo usamos palabra raha, rahi o rahe, según género. Ok, entiende. Gracias. Ok, oh, muy bien. Y solo para... ustedes, para hispano hablar, para los que hablan español, donde no usamos que, por ejemplo, donde solo hacemos la pregunta para cambiar el tono, por ejemplo, tienes hambre, ¿ok? Es una afirmación, tienes hambre. Y cuando yo quiero hacerlo una pregunta, ¿tienes hambre? ¿Ok? Esa es la pregunta cerrada.
donde en español no usamos palabra que, solo cambiamos tono con question mark y ya tenemos nuestra pregunta. ¿Dónde es caja? Caja, ¿sí? Y todo lo que buscamos viene eso y justo después caja he. Por ejemplo, tu caja he, ¿ok? O como ya hemos hablado, police station caja he, bus stand caja he, hotel caja he, airport caja he, Taj Mahal kaha hai, driver kaha hai, okay? Washroom, para baño, pueden usar esa palabra, baño, washroom, okay? Es muy, como, eso es lo que usamos, washroom. O la palabra pura de hindi es shochalya, por supuesto, se entiende y se dice, pero más se dice, más común es washroom. Washroom kaha hai. Ahora veremos cuántas. ¿Okay? Aquí tenemos cuatro palabras diferentes para sustantivo singular, plural, masculino, femenino. ¿Y cómo pueden relacionar con español? ¿Cuánto? ¿Kitna? ¿Ok? ¿Cuántos kitne? ¿Cuánta kitni? ¿Cuántas kitni? ¿Ok? ¿Kitne bache hai? ¿Cuántos niños hay? ¿Kitne bache hai? ¿Ok? ¿Kitne? ¿Cuántos? O veremos. Así se pregunta, ¿ok? Como ya hemos hablado justo en la última clase antes de repasar. ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos si algo, tengo algo o no tengo algo? Si van a recordar. Como si, cuando es una cosa, vamos a decir paz, ¿ok? Mere paz pani hai. Tere paz pese hai, ¿ok? Cuando no es una cosa, es un ser humano, solo usamos tere, ¿ok? Entonces, ahora veremos cómo hablamos de los niños. ¿Cuántas hijas tienes? ¿Teri kitni betiyan hai? Si van a ver, palabra para cuántas es kitni. En femenina es igual, tanto para singular como para plural. ¿Cuántas los dos se dice kitni? ¿Teri kitni betiyan hai? ¿Cuántas hijas tiene? ¿Okay? La respuesta debe ser meri do betiyan hai. ¿Cuánto comes? ¿Ok? ¿Kitna khata hai? Como es un ejemplo raro, pero solo para entender. ¿Kitna khata hai? O tú, ¿kitna khata hai? Si no se ve bien, pueden ver así. Por ejemplo, tú khata hai. ¿Ok? Tú comes. Presente simple. Tú khata hai. ¿Ok? Khana. Tú khata hai. Creo que no necesito hacer esa frase rompiéndolo, porque ahora al menos presente simple, todos estoy seguro que están formando en su mente. Entonces, tú khata hai, ¿ok? Nuestro presente simple con sujeto tú y verbo khana. Justo después de sujeto vamos a poner nuestra palabra de la pregunta kitna. Tú kitna khata hai, ¿cuánto comes? ¿Ok? ¿Cuántos estados hay en su país? Aapke desh mein. Aapke desh mein. Debe ser aapka desh, porque estamos hablando de un país.
Abgadesh, ¿ok? Y es un pronombre, pronombre posesivo, Abgadesh. Y como ya hemos hablado, en caso de pronombre posesivo, nunca se separa, ¿ok? Un pronombre como sujeto siempre viene con su posesión. Pueden ver en español también, nunca se separa su nombre, su padre, mi clase, mi profesor, ¿okay? Es un equipo. Asimismo, tenemos Abgadesh, ¿okay? Abgadesh. Me, in. Incluso justo esa palabra in siempre tiene que seguir in qué, ¿ok? Desh me. In país, ¿ok? In país, in clase, in la nevera, ¿ok? Entonces, apka desh me. Normalmente debe ser apka desh me, ¿ok? Y vendrán juntos esas palabras. Pueden recordar en cualquier momento. Cuando tiene que formar, siempre vamos a seguir las reglas, pero cuando tenemos pronombre posesivo, este equipo nunca se separa, y cuando hay me, in, siempre viene junto con su sustantivo, in que, ¿ok? ¿Y por qué cambiamos a que? Lo vamos a ver aquí mismo, vamos a saltar la página, porque tenemos una preposición. Me. Y ya hemos hablado que cuando justo después de un pronombre posesivo viene cualquier preposición, en este caso el pronombre posesivo como sujeto con su sustantivo se escribe si fuera plural, ¿okay? Aún es singular, pero se escribe si fuera plural. Y esto solo pasa en caso de pronombre posesivo con sustantivo masculino. Desh es una palabra masculina. Por eso tenemos apke desh me. El me está afectándolo. ¿Kitne rajye hai? ¿Cuántos estados hay? ¿Está claro esa frase? ¿Cualquier duda o pregunta? Sí, entonces ahí es apke desh men, porque está me. Me es en. Sí. En su. Uh-huh. Por eso, pero si sí. por estar sí. Me, se sí, dice sí. Apke, no apka. Sí. Y en todos los casos que sea masculino, si hay me, ¿se va a decir así? Sí, y no solo con me, con cualquier preposición, ¿ok? Por ejemplo, para. Ta, ki, que, ¿sí? Me, par, cualquier preposición. Principalmente pueden notar estos cinco, pero preposición como por, para, lo que todavía nos falta ver. Pero principalmente verán cinco preposiciones. Ka, ki, ke, ne, par. ¿Okay? Pero cualquier preposición. Una preposición es un conector que conecta dos frases. ¿Okay? Cualquier sí. Preposición va a hacer este cambio. Muy bien. Sí, gracias. Ok. Esas son las preguntas comunes. ¿Aap kya khayenge? ¿Aap kya khayenge? Es en futuro. Si verán la terminación, acabamos de ver a la hora de repasar también, en futuro es enge, la terminación para formal. O ¿aap kya lenge? Aquí pueden usar khana, comer, pero a menudo se usa el verbo lena también.
tomar. Okay. Incluso para comer te pueden preguntar así, ¿ap kya lenge? Cuando te dicen ¿ap kya lenge? Esto quiere decir te ofrece que quiere comer. Me samosa khaunga. De nuevo, esto se dice en el futuro. Yo comeré. ¿Qué comerás? ¿O qué va a comer usted? Yo comeré samosa. Me samosa khaunga. Es muy sencillo. Ka, kana, ka viene del verbo kana, unga, desde la terminación en el futuro. ¿Aapke kitne bachche hain? Acabamos de ver. Mere char bachche hain. Okay? Meri do betiyan hain. Kya aap shadi shuda hain? Estás casado. Y esto se puede decir a cualquier persona, masculino, femenino. Shadi shuda. Okay? La respuesta puede ser ha me shadi shuda hun. Okay? O nahi me shadi shuda nahi hun. O solo se puede decir ha y na. Shadi shuda es casado o casada. Okay? ¿Kya aap non-veg khate hain? Y todas esas preguntas pueden hacer para tú también. ¿Kya tú non-veg khata hai? Non-veg llamamos a no vegetariano. Okay? Carne, pollo y todo esto. O cualquier cosa quiere preguntar. ¿Kya aap pizza khate hain? ¿Kya aap taco khate hain? ¿Kya aap beer pite hain? ¿Sí? Entonces, igual es la pregunta sencilla. Nahi, me non-veg nahi khata hun. ¿Okay? La respuesta solo nahi o solo ha también funcionará 100%, pero solo para practicar más yo he extendido. ¿Okay? Nahi, me non-veg nahi khata hun. Todo en presente simple. ¿Okay? Ya hemos repasado mucho y aprendido mucho en presente simple. Número uno, porque se usa más. Es la verdad que presente simple cubre 60% del idioma. Y el resto no se usa. Por supuesto, se usa, pero presente simple se usa más cuando hablamos. ¿Kya aap English bolte hain? ¿Kya aap Spanish bolte hain? ¿Ok? Simple, de nuevo, presente simple. ¿Aapka ghar kahan hai? Mera ghar Delhi mein hai. ¿Aap kya karte hain? Varias maneras de preguntar. ¿Aap kya karte hain? ¿Aap kya kaam karte hain? ¿Aap kahan kaam karte hain? ¿Okay? ¿Aap kya karte hain? ¿Qué hace usted? ¿Aap kya kaam karte hain? ¿Qué trabajo hace usted? ¿Aap kahan kaam karte hain? ¿En dónde trabaja usted? ¿Okay? Main bank mein kaam karta hu, main doctor hu, main housewife hu, ama de casa, housewife. ¿Okay? O main engineer hu, o podemos decir main yoga teacher hu, main cashier hu, main waiter hu, main dancer hu. ¿Okay? Cualquier respuesta. Aapka janamdin kab aata hai? Acabamos de ver. Mera janamdin 12 फरवरी को आता है. मेरा जन्मदिन 12 फरवरी को आता है. ओके, ¿está claro? ¿Cualquier duda o pregunta? Y aniversario es salgira. आपकी salgira कब आती है? Es una palabra femenina. Salgira es una palabra femenina, por eso aapki salgira kab aati hai. ¿Alguien tiene una duda o pregunta hasta aquí? Okay. Favorito. Favorito, favorita, manpasand. Manpasand. Aapka manpasand khana kya hai? Aapka manpasand khana. Sí, aquí es un equipo.
Okay, aquí es un equipo. Aapka manpasand khana, su comida favorita. Okay. Manpasand khana es, aquí lo tomamos como una palabra. Manpasand khana, comida favorita. Okay, manpasand khana, aapka, su comida favorita. Okay, no solo es khana. No solo es khana, es manpasand khana, comida favorita. Aquí no es el verbo khana, sino comida khana, el sustantivo. Aapka manpasand khana kya hai? Okay. Mera manpasand khana dal chawal hai. Aapka manpasand desh kya hai? Mera manpasand desh India hai. Aapka manpasand khel. Khel es deporte. Okay. Aapka manpasand khel kya hai? Mera manpasand khel football hai. Y deben recordar si es una palabra femenina, en este caso será aapki. Por ejemplo, aapki manpasand gaadi, sí, coche. Aapki manpasand gaadi kya hai? Aapka manpasand blanco kya hai? Si blanco es masculino, ¿ok? Aapki manpasand, si es algo femenino será aapki manpasand. ¿Está claro? ¿Cualquier duda o pregunta? Ok. Como ya hemos hablado, aap kaise hain, ¿cómo está usted? Otra manera, no muy informal, sí, se puede usar formalmente también. ¿Kya hal hai? ¿Kya hal hai? Quiere decir como ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Ok? Hal viene de halat. Halat es situación, algo así, pero no es importante. Solo pueden recordar, te pueden preguntar así, ¿kya hal hai? Solo otra manera, ¿ok? Y hay varias maneras de responder. Me thik hu, me acha hu. Si thik es una palabra común para los dos, tanto masculino como femenino. Me badhiya hu. Badhiya quiere decir perfecto, ¿ok? Badhiya también es una palabra para los dos, tanto masculino como femenino. Pero si quieren decir me acha hu o me achi hu, aquí masculino van a decir me acha hu. Femeninas van a decir, me achi hu. ¿Tú kahan ja raha hai? Acabamos de ver esto. Me India ja raha hu. Me office ja raha hu. Okay. Wahan kaisa mausam hai? Como, si quieren preguntar, ¿cómo está el clima, tiempo allá? Wahan kaisa mausam hai? Wahan, allá. Kaisa, como, mausam. Wahan mausam kaisa hai? También se puede preguntar, wahan mausam kaisa hai? O wahan kaisa mausam. Palabra para clima es mausam. Mausam, mausam. Okay. Yahan barish ho rahi hai. Okay. O yahan barish aa rahi hai. Mira, como viene cumpleaños, a veces se pueden intercambiar, ¿ok? Hona es como estuviera, como estar, o pueden ver como hona, algo que ocurre. Estar, hona, ¿cómo? Hona, exactamente como en inglés tenemos to be, como presente. Podemos ver que ser y estar, okay, los dos, porque en hindi tenemos uno. Incluso hu, he y ho viene de esto. Una es el verbo para estar o ser. Okay. Entonces, yahan barish aa rahi hai. Presente continuo. Está lloviendo, siempre se dice en presente continuo. Sobre llover. Hay que decir, barish es lluvia. Yahan barish a rahi hai, presente continuo. Viene de ana,
ya tenemos a, luego tenemos rehi, porque lluvia es una palabra femenina. Yaha barish aa rahi hai. ¿Está claro? ¿Cualquier duda o pregunta? ¿Pueden decirme si alguien tiene una duda o pregunta? Ok. Si lo harán con verbo hona, entonces harán así. Yaha barish ho rahi hai. Ok. Y hace calor. Yaha bahut garmi hai. Exactamente, garmi es palabra para calor. Garam es caliente, garmi es calor. Garam, caliente, garmi, calor. Yaha bahut garmi hai. Sardi, frío. Yaha bahut sardi hai. O bahut sardi hai. Okay. ¿Está claro? ¿Pueden decirme si alguien tiene una duda o pregunta? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Estas últimas diapositivas nos las va a pasar también. ¿Cuál? O sea, lo último que estaba apuntando nos lo va a compartir. O está agregando. ¿Como los cambios que yo estoy haciendo ahora mismo? Sí. Ah, sí, sí, no hay ningún problema. Voy a mandar este actualizado. Sí, ah, muy sí. Bien, gracias. Ok, frases de viaje. Ok, yo no como comida picante. Me masale dar khana nahi khata hu. Okay. Incluso presente simple. Me khata hu. Ok, no, me nahi khata hu. Comida. Main khana nahi khata hun. See? Main khana nahi khata hun. Picante. Palabra para picante es masaledar. Oh, main masaledar khana nahi khati hun. Masaledar o tikha. Los dos sirven igual. Incluso pueden decir spicy. Main spicy khana nahi khati hun. Okay? Soy alérgica de la leche, si quieres decir esto. Mujhe doodh se allergy hai. Okay? Tengo alergia desde la leche. Okay? Aquí no tienen que cambiar nada. Por supuesto, sabrán palabra de lo que contiene alergia y pueden poner aquí. Mujhe doodh se allergy hai. Mujhe mirchi, chile. Mujhe mirchi se allergy hai. Mujhe cheese, queso se allergy hai. Puede decir, mirchi nahi dalni hai. Okay? Mirchi nahi dalni hai. Dalni viene del verbo dalna. Okay? Mirchi nahi dalni hai. Chai me doodh nahi dalna hai. Chini nahi dalni hai. Si es algo femenino, van a decir dalni. Mirchi nahi dalni hai. Okay? Doodh nahi dalna hai. Necesito, por supuesto, ya hemos hablado, necesito agua embotellada. Mujhe botal wala pani chahiye. Okay? Botal wala. El wala es una palabra muy útil. Wala quiere decir el de o la de, vali. Como para esposo se dice ghar wala. Okay. Para esposa se dice ghar wali, casa. Okay. El de casa, la de casa. Okay. Es como un extendido muy común. Por ejemplo, tuk tuk wala. Okay. El chofer, en India, la verdad, ustedes dicen tuk-tuk. Ah, tuk-tuk llamamos auto. Ok, auto. Entonces vamos a decir auto-wala. Ok, el que vende leche lo llamamos dud-wala. El de la leche. Ok, entonces embotellada, botal-wala, de la botella. Mujhe botal-wala pani chahiye. Si no, si le
Cuesta también puede decir mucho botal ka pani chahiye. Agua de botella. Necesito servilleta. Siempre van a decir mucho tissue paper chahiye. Para servilleta es recomendable usar la palabra tissue paper. ¿Okay? Es muy picante. Ye bahut masaledar hai, ye bahut tikha hai. ¿Okay? ¿Qué es esto? ¿Ye kya hai? ¿Qué es esto? ¿Ye kya hai? Yo quiero viajar a la India. Me India ghumna chahta hun. Acabamos de ver cómo se usa el verbo querer. ¿Okay? Solo vamos a conjugar el verbo querer. Me chahta hun o me chahti hun. Luego, el segundo verbo, la acción que quiero hacer, vendrá tal cual viajar, ghumna. ¿Okay? Me India ghumna chahta hun. Me India ghumna chahti hun. ¿Dónde está también? Acabamos de ver. ¿Okay? Police station, ¿cómo es? Bus stand, ¿cómo es? Besi, ¿cómo es? Taj Mahal, ¿cómo es? Railway station, ¿cómo es? ¿Okay? ¿A qué hora abre el Taj Mahal por la mañana? Taj Mahal, subha, ¿kitne baje khulta hai? ¿Okay? Para preguntar la hora, como ya hemos visto, ¿kitne baje hai? ¿Okay? ¿Kitne baje hai? ¿Okay? Por eso, cuando van a hacer cualquier pregunta, a qué hora tenemos la clase? ¿A qué hora tenemos la clase? Clash, ¿kitne baje hai? ¿Okay? Clash, ¿kitne baje hai? ¿Okay? Por ejemplo, ¿a qué hora es la fiesta? Party, ¿okay? Party, ¿kitne baje hai? Aquí también vamos a usar plural, considerando, tomando en cuenta que, por supuesto, puede ser masculino, como ya le di ejemplo de dinero. ¿Okay? ¿Kitne ka hai? No es siempre necesario que sea singular, será a la una. Puede ser a las dos, tres, cuatro, hasta doce. Por eso, tomando en cuenta, siempre, siempre lo van a preguntar así. ¿Kitne baje hai? ¿Kitne class? ¿Kitne baje hai? ¿Okay? ¿Kitne baje? ¿Aap kitne baje jayenge? ¿Okay? ¿A qué hora irá usted? ¿Aap kitne baje jayenge? ¿O a qué hora va a la oficina? ¿Aap office kitne baje jate hain? ¿Okay? Siempre. Taj Mahal subha kitne baje khulta hai? Khulna es abrir. Taj Mahal subha en la mañana. Subha, mañana. Khulna, de nuevo es presente simple. Kitne baje. ¿Está claro? ¿Cualquier duda o pregunta? Ok. Ya hemos visto ticket kitne ka hai, cuánto kista. Yo necesito rupia en el cambio de dólar. Mujhe dólar ke badle. Ok. En el cambio es que badle. Okay, ya vimos, es que badle. En frente es que samne. Okay, he escrito los dos juntos para que le ayudara. Que samne. Pueden hacerlo con un a también. Esto no importa. Mujhe chahiye. Okay, como mujhe chahiye. Mujhe rupia chahiye. Aquí la origen es yo necesito rupia. Mujhe rupia chahiye. En cambio de dólar. Dólar que badle. Okay. Delhi kitna dur hai? ¿Qué tan lejos está Delhi? Okay, así pueden preguntar. Delhi kitna dur hai? Airport kitna dur hai? O cualquier cosa. Taj Mahal, ¿kitna dur hai? ¿Qué tan lejos? Okay, este edificio es muy hermoso. Ye imarat, edificio, bahut sundar hai. Ye imarat bahut sundar hai. Necesito ayuda. Ayuda es madad. Mujhe madad chahiye. Mujhe madad chahiye. Okay.
¿Dónde se puede encontrar una tarjeta SIM aquí? Un minuto, por favor. ¿Dónde se puede encontrar una tarjeta SIM aquí? ¿Yaha SIM card kaha milega? ¿Yaha SIM card kaha milega? ¿Se puede encontrar es? Se encontrará, algo así, ¿ok? Entonces, el verbo que hemos utilizado aquí es milna. Milna. Milna quiere decir encontrar, cuando se encuentra algo. ¿Ok? También se puede, milna se usa para unirse también. Milna es cuando los dos personas, cosas, se unen. ¿Ok? Se conectan. ¿Ok? En todos estos sentidos podemos utilizar milna. ¿Ok? Yaha SIM card kaha.